justamente, precisamente este año, el 31 de mayo, ese fue el tema, sobre los impuestos al consumo de tabaco. Son temas muy delicados porque también se despiertan otros riesgos, como por ejemplo, más venta clandestina. O sea, entonces por eso es que sí se han hecho incrementos a los impuestos, pero también hay que ser cuidadosos porque te genera otro tipo de riesgo. Sí, porque al haber venta clandestina, pues está mucho más económica y la gente la puede consumir más. Tienen que ser muchas políticas que vayan de la mano. Una sola política normalmente te genera otros riesgos. Entonces tienen que ser políticas muy de la mano. Si ustedes ven en el consumo de tabaco, hay mucho más control porque existe un convenio marco en el mundo, cosa que no existe en el caso del consumo de alcohol. Y todos los países se han ido sumando, como México se ha ido sumando, a este convenio marco donde se habla de todas las políticas públicas, desde los pictogramas que tienen las cajetillas de cigarros, donde se habla de los espacios libres de humo de tabaco. Entonces es una política mundial. En el caso del tabaco esto existe, en el caso de alcohol esto no existe. Todos los países vamos caminando por nuestra propia cuenta y ese es el problema que más está agobiando al mundo. Mira, les estaba comentando que la última encuesta que nos da datos por estado, porque no todas las encuestas nacionales, que son las más confiables, las encuestas nacionales de adicciones, son las más confiables y no nos han estado dando datos por estado. La de 2008, que fue la última que nos dio datos por estado, en cuanto a consumo de tabaco, ubica al estado de Campeche por debajo de la media nacional, y en cuanto a consumo de alcohol, pues muy por encima de la media nacional en todos los estratos de la población, no solamente en los adultos, también en los adolescentes. ¿Ha bajado la edad? Sí, ha bajado la edad, ha crecido mucho el número de jóvenes que inician sus consumos de alcohol antes de los 17 años, y hay una encuesta nacional de jóvenes sobre consumo de tabaco, donde nos dice que los jóvenes están iniciando sus consumos de tabaco a los 10 años de edad. No, realmente estamos por debajo de la media nacional, muy poquito por debajo. Entonces no quiere decir que estemos libres de ese problema, quiere decir que sí tenemos que seguir trabajando en la prevención fuertemente.